todos los compañeros tienen el deber de desarrollar los temas expuestos y relacionarlos con las circunstancias actuales. Debemos persuadirnos que la actualización doctrinaria es una tarea colectiva, asumida y realizada por todos, desde la base a la conducción. Para facilitar la total comprensión de los temas expuestos, la proyección puede interrumpirse, volverse atrás o repetirse cuando los compañeros lo estimen necesario. Importa, sobre todo, relacionar los temas con las circunstancias presentes y estimular la participación. Cada uno tiene ideas y experiencias valiosas que aportar. Si en esta situación de guerra, como usted dice, general, cada compañero lucha como puede o con los medios que tiene, y que no todos pueden ser héroes o combatientes, ¿cuál es el tipo de solidaridad y de unidad que debemos tener todos los peronistas? ¿Y qué solidaridad debe brindarse a aquellos compañeros que están realizando la lucha activa y armada? Es decir, aquellos que están arriesgando no solo su bienestar, sino también su vida. Bueno, naturalmente, por principio, cada peronista debe ser solidario con cualquier otro peronista que luche en cualquier otra parte. Naturalmente que esta gente que se está sacrificando es la que merece nuestro mayor respeto y nuestro mayor estímulo. Nosotros no solamente somos solidarios con ellos, somos solidarios con todos los que están en el dispositivo luchando, cada uno a su manera, porque aquí cada uno lucha de acuerdo a las condiciones que tiene para luchar. Él agrega una pequeña acción. No se le puede pedir a un movimiento multitudinario como el nuestro, que esté formado por santos ni por héroes. Hay héroes y hay santos, pero no son todos, los demás son hombres. Entonces, somos solidarios con, en mayor medida, con aquellos que se someten a un mayor sacrificio. Eso es lo usual y eso es lo natural. Por eso digo, la solidaridad de que yo he hablado para conseguir la unidad. La unidad nos da la fuerza, la solidaridad nos da la cohesión y mantiene esa cohesión. Y la organización utiliza ese dispositivo dándole las formas naturales para la ejecución de las misiones a que van a ser sometidos. Pero la solidaridad es la base de la cohesión. Y esa solidaridad es la que hay que cultivar. De un sector para otro de la misma manera. Y de eso he hablado ya mucho con los dirigentes. La solidaridad nuestra está ya en un apotegma peronista que dice que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista. Y si esto se trata en el campo de la lucha, si en el campo normal de todos los días es una verdad, en el campo de la lucha activa, bueno, es una realidad que debemos de apoyar con toda nuestra fuerza, si queremos seguir luchando y si queremos vencer. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza, esa conciencia colectiva y esa conciencia social por la que nosotros luchamos. Lo importante es comprender que todo este espíritu de solidaridad hay que imponerlo, hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas. Nuestra solidaridad no ha sido jamás ni sectaria ni excluyente. Para nosotros, todos los que luchan contra los enemigos de nuestro país son nuestros amigos. Y en el carácter de tales, les hago llegar mi saludo emocionado y cariñoso.